Hola arañitas, sean bienvenidas nuevamente. Este es su canal Tejidos Chío. Les muestro unas fotitos del abrigo antes de iniciar y también les voy a mostrar adicionalmente las fotitos de la versión en chaleco, es decir, sin las manguitas, ¿ya? En esta parte del tutorial vamos a realizar el cuello y las mangas. Ya está hecho mis ojales y ahora vamos a hacer el cuello. Vamos a iniciar de aquí, toda la vuelta hasta aquí. Voy a comenzar volviendo a montar los puntos y no lo voy a hacer del bordecito, sino un poquito más, ¿ya? Porque mi ojal es anchito. Y vamos a repetir la acción. A ver, vamos a repetir lo mismo. Volver a montar con el broche. Y luego lo vamos a pasar al palillo. Esta primera vuelta va a ser todo para montar. Nos vemos cuando esté aquí. Hasta aquí he montado o he remontado, vuelto a montar los puntos y son 20, ¿ya? Esta vuelta vamos a tejer de estos puntos todo al derecho. Y vamos a volver a montar ahora del otro lado del cuello. Yo voy a hacer desde aquí un poco porque no quiero que me quede huequitos. Y aquí yo ya he montado 59 puntos. ¿Eso por qué? Porque yo quiero y necesito múltiplos de 9 más 5. Bueno, les explico. Voy a empezar aquí tejiendo 5 derechos, 4 revés, 5 derechos, 4 revés. Los derechos, esta es la solapa y va a doblarse así. Entonces, por delante quiero que quede 5 derechos y 4 revés. 5 derechos, 4 revés, porque posteriormente, después de 4 vueltitas que tejamos, voy a completar un punto a los 4 revés. Es decir, voy a obtener 5 derechos, 5 revés, 5 derechos, 5 revés. Eso porque quiero que mi solapa se abra un poco y a la vez quiero que ese aumento hace que se doble un poco la solapa, ¿ya? Bueno, vamos a empezar tejiendo el punto de borde que forma parte de los 5 derechos, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 4 revés, 1, 2, 3, 4 revés, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, 4 revés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Así vamos a terminar todo el cuello y vamos a hacer el punto de borde, o sea, es decir, el primer punto no lo tejemos, directamente lo alzamos y empezamos recién con el segundo punto a tejer. Vamos a dar 4 vueltas. Ya tejí las 4 vueltas y ahora voy a realizar los aumentos. Estos son derechos. Voy a hacer 1, 2 revés y un aumento en E. 1, 2 revés. Con eso ya son 5. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. 1, 2 revés. Ahí al medio el aumento en E. 1, 2 revés. Y así vamos a hacer todo el tejido.
Ya hice todos los aumentos en E, ya di la vuelta al tejido y he avanzado un poco. Estoy aquí donde está mi aumento en E. ¿Cómo vamos a tejerlo? Vamos a introducir así, cosa que nuestro tejido se vaya enroscando un poquito más y luego el aumento quede innotorio por la parte de la cara. ¿Ya? Ahí está. De nuevo, uno, dos derechos y agarramos así. Introducimos el palillo. Tejemos derecho. Y por el lado de la cara queda así, casi notorio. Ya vamos a continuar tejiendo esto la medida que queramos, el ancho que queramos, y pueden cerrar bien con este cierre que hemos hecho aquí en el, le llamaremos cierre doble cadeneta. Ya puede ser este o puede ser el cierre cadeneta normal, que es un poco menos voluptuoso, y es depende de ustedes. Ya, y aquí está ya mi cuello terminado. Lo he hecho con el cierre doble cadeneta, pero lo he hecho un poquito más apretito. Ya también ya le he puesto los botoncitos y ahora vamos a empezar con las mangas. Ahora vamos a realizar las mangas. He montado yo aquí 41 puntos. Tengo que montar puntos múltiplos de 10 más 1. Y voy a hacer, voy a empezar a hacer 5 derechos, 5 revés. Ahí está. 1. Dos, tres, cuatro y cinco de revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco derechos. Y así vamos a hacer hasta terminar los puntos. Van a notar que el último punto es solo un hito, como aquí le dicen, es chullita. Yeah. Bueno, eso es para que la costura nos quede bien, y es por eso que tiene que ser este punto igual a este primer punto. Ya tengo mi pretina hecha y esto me mide 8 centímetros. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es el cambio de punto al punto Santa Clara. Y lo vamos a hacer así. Vamos a tejer todo en revés. Y cada 4 puntos al revés voy a hacer un aumento en E. 1, 2, 3, 4. Un aumento en E. 1, 2, 3, 4, un aumento en E, así hasta 2, 3, 4, hasta terminar con esta vuelta, ¿ya? Total tenemos que tener aquí 51 puntos y voy a tejer, ahí está mi aumento en E, lo voy a tejer todo en revés. Voy a tejer 20 vueltas en Santa Clara, ¿ya? Nos vemos cuando haya terminado. Ya terminé de dar las 20 vueltas. Total tengo 51 puntos.
A estos 51 puntos le vamos a reducir los 16 puntos para el punto candelabro. Y nos queda 35 puntos, ¿ya? Estos 35 puntos lo vamos a dividir en 2 y nos da 17.5. Entonces, puede ser al inicio o al final, que podemos tejer primero 17 y en el final, digamos, 18 puntos, cosa que nos quede centrada los puntos candelabro, ¿ya? Entonces, a tejer. Aquí están mis 17 puntos y por 6 vueltas, como hemos hecho en las partes delanteras, voy a tejer punto jersey. Ahí está, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos en jersey. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener 18 puntos. 3, 6, 9, 12, 15, 18 puntos. Y esto todo en punto Santa Clara. Y después de hacer las 6 vueltas, aquí recto sigue los costados de Santa Clara y del medio en jersey. Vamos a hacer los cruces como les he enseñado. ¿Ya? Y eso sería todo la parte de la manga hasta llegar a la sisa y luego empezaríamos con algunas reducciones para hacer la manga pegada. Ya tengo gran parte de mi manguita hecha. Miren, esto mide 28 centímetros, midiendo la parte de los puntos candelabra. Y ahora vamos a hacer las reducciones a los costados. Y bueno, serían 6 reducciones que tenemos que hacer en la manguita. 3 aquí, 3 aquí, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar haciendo aquí 2 reducciones. Tejemos 2 puntos juntos 2 veces. Ahí está. 2 y continuamos tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Y una vez terminada esta vuelta, vamos a empezar esta haciendo igual reducciones, ¿ya? 2 reducciones, ahí está. Una reducción y 2 reducciones. Y así continuamos esta vuelta o esta carrera, le diremos carrera, ¿ya? Esta carrera hasta finalizarla. Y una vez terminada, vamos a empezar haciendo reducciones. Vamos a hacer así. Esto lo voy a pasar aquí. Lo devuelvo y voy a hacer una reducción al inicio y una reducción al final, ¿ya? A partir de ahora. Vamos a ir reduciendo de manera escalonada, cosa que nos va a quedar como así, como una curvita, así, ¿ya? Entonces, finalizamos esta carrera. La finalizamos haciendo una reducción. Los dos últimos puntos lo vamos a tejer junto, ¿ya? Y ahora sí, a partir de ahora, fíjense, cuando estemos tejiendo en el lado del reverso vamos a hacer una y una reducción. Cuando estemos en el lado de la cara, no vamos a realizar reducciones, vamos a tejer todo normal, ¿ya? Y bueno, los cruces del punto candelabro van a seguirlo haciendo hasta prácticamente terminar el tejido, ¿ya? Cada 10 vueltas, cruce de puntos. Como pueden ver, he tejido hasta llegar al punto candelabro y con eso ya hemos terminado las manguitas y ahora a realizar las costuras. Ya tengo aquí mis manguitas hechas
Y esto total me mide 35 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué tan grande? Bueno, sabemos que nuestros niños, nuestras niñas crecen demasiado rápido. Así que voy a aprovechar este elástico para usarlo a mi favor. Si es muy grande, entonces tranquilamente lo doblo y ya es para una talla más chiquita, ¿no? O incluso es doblar un poquito más y luego posteriormente ya va a ir tomando su forma de la prenda. O en todo caso le inserto más hacia adentro, así. Incluso pueden darle unas puntaditas y ahí van a tener su manguita. Bueno, es una sugerencia y también quería explicarles para las que quieran aprender a costurar el punto Santa Clara, lo hagan así de esta manera. Solo agarrando las puntitas, ¿ven? Van a ir costurando para que la costura quede así. Así es de adelante, casi invisible. Y por atrás también no hay mucho espacio, no hay grosor, no se nota la costura tanto por atrás o no se siente la costura por atrás. ¿Ya? Pero si, esto les va a salir siempre y cuando realicen el tejido como yo les he indicado, agarrando así por la parte de atrás el inicio. ¿Ya? Eso es la clave, el inicio del punto Santa Clara. Tomen en cuenta, si es que no lo han visto, hagan eso, realicen eso. Y luego ya es costurar como ven ahora. Bueno, arañitas, eso sería todo. Ya les muestro solo las fotitos del abrigo entero en mi maniquí. Y van a ver que le va a quedar súper, súper bonito. Bueno, que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. Si tienen alguna sugerencia de qué tejer, pueden subir una foto a los comentarios de este tutorial. Que Dios las bendiga mucho. No se olviden darle me gusta al video. Si no siguen la página, denle seguir. Y si no se han suscrito al canal de YouTube, denle suscribirse para no perderse de las últimas novedades o de todos los videos que voy a ir subiendo. ¿Ya? Bueno, a coser y les muestro las fotitos.